Usan los arbustos verdes como si fueran estructuras. No creo que sea muy sólido estructuralmente. Me parece que nunca pondrías cristales para soportar rocas. Para aguantar todas esas rocas, probablemente no. Ah, esa es una bonita parte exterior, una pequeña caballeriza. Oh, qué lindo, le pusieron agua para beber. Hola, soy Joe Greskovich y estudié diseño arquitectónico en la Universidad de Kent State en Ohio. Soy Carla Solis, soy diseñadora arquitectónica y de interiores en Los Ángeles y San Diego, y ejerzo hace 4 años. Hoy veremos algunas escenas del videojuego Minecraft y lo compararemos con los programas que nosotros usamos, y veremos si son mejores arquitectos que nosotros. Sí, exacto, vamos a verlo. Oh, una casa del árbol en la jungla. ¿Qué material crees que es? ¿Alguna especie de piedra? Parece como piedra caliza o algo así. Se parece al Stonehenge de Inglaterra. Uh-huh. Y no tiene árboles. Oh, es cierto. Qué interesante. Tal vez lo agreguen después. No estoy seguro. O tal vez están plantando un árbol o... Ah, ya entendí. Es un árbol grande o... No sé. ¿Lo cortaron por la mitad? ¿Qué está pasando? Supongo que primero preparan el diseño, luego plantan los árboles. No hay gravedad, así que... Oh, me encanta que no haya gravedad. Será difícil competir con la falta de gravedad. Sí, por cierto. Nos ganarán. No hay estructura. Está como flotando. Ah, bueno, hay un poco allí. Tienen algunas como columnas. ¿Estoy viendo mal o esto no toca el suelo? No, no está apoyado en el piso. Creo que flota. Es genial. Me encanta. Hacen como toda esta estructura circular. Eso es diferente. Estos son como niveles en escalera, ¿no? Oh, mira eso. Bueno, no soy muy fan de la simetría en todos lados. No me gusta que todo sea completamente simétrico. Oh, ¿no eres fan de la simetría? No, no me gusta lo simétrico. ¿Por qué? ¿A ti te gusta la simetría? Sí. Lo mío es la asimetría. Está como colgando, pero cuelga de los 4 pilares gigantes. Oh, ok. Creo que podría funcionar en el mundo real, pero no podría construirse en el orden en que lo hicieron aquí. Sí. La forma en cómo comenzaron el proceso me confundió un poco. Sí, primero tendrían que construir las 4 columnas exteriores, luego construir la capa superior y después podrías construir la parte que colgaba. Pero como aquí usan la falta de gravedad, hacen las cosas al revés. Y utilizan solo un tipo de material, ¿no? Exacto. Casi todo es de ese material parecido a piedra caliza. Lo cual es extremadamente caro de hacer todo de ese material. También es interesante que usan como arbustos verdes a modo de estructura. Así que no sé qué tan sólido sea estructuralmente un matorral. ¿Los arbustos? Sí, los arbustos. No creo que sea muy sólido en su estructura, pero se ve genial, eso seguro. ¿Esto es solo una persona haciendo todo? Sí. O sea que es bastante... Le echa ganas. Sí, ¿será que le pagan mucho a este único tipo? ¿Cómo funciona? ¿Quién sabe en qué mundo viven? Porque él solito lo está haciendo genial. Yo quisiera contratarlo. Comienza a aparecer un poco como un coliseo. Y no se detiene, es como una espiral gigante. Sí, o sea, me encantaba el concepto al inicio, pero ahora no estoy tan segura de lo que es. Porque era una casa del árbol en la jungla, ¿verdad? Pero ahora no veo nada de espacio. Ahí decía casa del árbol, así que ¿habrá algún espacio para cocinar y dormir? ¿O será todo como un patio multifuncional? ¿O quizás un espacio adaptable? ¿Qué será? Sí, se ve genial, pero ahora estoy confundida. Lo cual es bueno a veces. Oh, mira eso. Me gusta este punto de vista, esta perspectiva del edificio. Se ve genial. Como cuando estás renderizando y solo has procesado el 20%. Sí, exacto. Todo el juego, sí. ¿Eso es cristal? Eso parece un bloque de cristal, creo. Sí. ¿Y como cuarzo? Sube desde el fondo hasta alcanzar el nivel del mar. Parecen ser columnas gigantes. No me fijé. ¿Había tierra cerca? Qué extraño no comenzar desde la tierra y luego ir hacia el agua si tienes que hacerlo. Pero solo comenzando desde las profundidades, creo que gastarás millones de dólares solo para llegar hasta la superficie. Ah, ¿es un elevador? ¿Está construyendo un ascensor? ¿Es eso lo que hace? No, no creo. Okay. Pienso que cada bloque es como una unidad. No estoy segura de la escala, pero tomando como referencia al hombrecito que construye todo, serían como bloques de 4x4, supongo, a una escala humana. Sí, es interesante que todos los bloques sean del mismo tamaño, porque es como si trabajase con píxeles, ¿sabes? Uh-huh. Y eso no aporta mucha variación, pero parece que hace cosas bastante creativas teniendo un solo tamaño de bloque. Por ejemplo, tienes estos bloques de 4x4 o 5x5, y si quieres añadirle cristales, no tienen que ser todos del
del mismo tamaño. Te estás limitando mucho si todo tiene que ser de las mismas dimensiones, lo cual puede ser un concepto interesante, pero no muy útil en la vida real. No es así como construimos las cosas. La física aquí no funciona, no es la física del mundo real, eso es seguro, pero es interesante. No creo que se puedan poner cristales debajo de las rocas. Para sostener todas esas rocas, probablemente no. No, necesitas estructuras más resistentes. Me gustan esos cubos de luz, se ven geniales. Están ahí para iluminar, ¿verdad? Aquí no se necesita llamar a un electricista ni colocar cables, solo coloca una caja luminosa. Ah, creo que ya es de noche. Esta es una estructura interesante. Siento que es un lugar en el que podría vivir alguien como Superman, por ejemplo. O Aquaman. O Aquaman, claro. Ah, esa es la cama, así que esta debe ser una habitación. Esto no se consideraría un buen diseño de interiores, de acuerdo al tamaño de la cama en comparación con el cuarto. Y luego está la biblioteca. ¿Bajo el agua? Debajo de la habitación hay una biblioteca y después esto, no sé, una sala de herramientas, almacén, donde... ¿En dónde come? Supongo que come en la habitación. Y teniendo todo ese espacio. ¿Y qué hay del baño? Es genial como literalmente vuela por todos lados. Esta compañía constructora con un solo superempleado. ¿Qué es eso? ¿Qué material sería ese? Tal vez madera, algún tipo de madera. Si es una casa medieval, tal vez quiera usar solamente piedras. Sí, creo que sí es piedra. Ahora que lo veo mejor, parecen piedras oscuras o algo así. No, tal vez es un material diferente. Aunque esta sí parece una casa. Creo que es una casa, una Pareciera casa medieval. Pareciera que esto es lo más cercano a una casa de todas las construcciones que hemos visto. Oh, claro, la más lógica. Sí, ahora lo voy notando, parece un lugar habitable. Sí. Digo, tomando en cuenta los gráficos de Minecraft, este parece históricamente correcto. Sí. ¿Sabes lo que harán en cuanto al material y la forma? Bueno, es una bonita parte exterior con una pequeña caballeriza. Oh, mira qué lindo, le pusieron agua para que beba el caballo. Me gusta cómo las cosas son construidas de arriba hacia abajo, ¿sabes? No construyeron una columna sí. y luego el techo, sino que pareciera que lo colocaron de arriba hacia abajo, junto con la columna. Usando los bloques de esa forma, el material se convierte en su propia estructura. Si pudiéramos Supongo, volar ¿no? y la física no importara y la gravedad no existiera, probablemente construiríamos el techo primero y después los cimientos al final. O tal vez ni siquiera construir los cimientos porque si la gravedad no existe, ¿para sí, qué no cimentan estas cosas? Digo, ¿para qué poner una columna ahí? Oh, claro, tienes razón. Aquí parece ser un espacio para ser súper conceptual. Es difícil olvidar las cosas que hemos aprendido tan profundamente como que tu casa no va a estar flotando. Sí, pero siento que si mi casa flotara en este mundo, si se pudiera hacer flotar a las cosas, yo haría algo como esto. Esto ahora parece un poco grande. Bueno, puede que esté pensando como un campesino medieval, pero esta ya no es una casa de campesinos Quizás medieval. Quizás inspirada en Asia u otra forma peculiar, tiene como un aire al estilo vikingo. Sí, puede ser algo más vikingo. También me parece un poco azteca con sus diferentes niveles y escalones. ¿Esto te parece una casa medieval? Un poco. Creo que la madera y los tablones. Ahora construye árboles. ¡Qué genial! Esa pequeña lámpara. El paisajismo es muy bonito. Hace un muy buen trabajo de paisajismo. Bueno, esa fue la última casa de Minecraft. Sentimos mucha envidia y rabia de que nosotros siempre tengamos que limitarnos a la gravedad y a los códigos de construcción, mientras que ellos pueden hacer todas esas cosas geniales. Pero estuvo bueno. Yo me divertí mucho. Si les gustó este video, suscríbanse al canal de YouTube de Gameology en español. Adiós. Bye. Haz esto y luego gira tu cabeza. Ok, los dos haremos eso. Es un poco extraño. Ajá. ¿Listo? ¿Y esta? Así. Como la foto del anuario de secundaria. Ajá, pero no te rías ni sonrías.